Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza otro programa de Open Barra. Programa número 35, correspondiente ya a este viernes 11 de diciembre. ¿Sabe lo que vamos a hablar el día de hoy? Sobre la ley de Murphy. ¿Ha oído usted hablar sobre la ley de Murphy? Fíjese que esta es una forma cómica y mayoritariamente ficticia para poder explicar los infortunios y todo tipo de cosas que ocurren en diferentes ámbitos, que a grandes rasgos se basa en el siguiente precepto: si algo puede salir mal, saldrá mal. Por ejemplo, si en tu vida aparecen tres oportunidades, lo harán de forma simultánea. De entre las tres oportunidades, escogerás seguramente la peor, y si las tres oportunidades eran buenas, las dejarás escapar. Créame que a más de alguno nos ha pasado esto. Así comienza Open Bar. Lo revisamos a partir de este instante. La ley de Murphy es una ley empírica de la que se consideran con seriedad sus posibilidades, ya que a pesar de lo banal que puede sonar, su espíritu se puede tomar como una forma de memorizar el diseño defensivo y las precauciones frente a los riesgos inminentes en diversas situaciones y ámbitos. La ley fue enunciada por Edward Murphy Jr., que trabajó en experimentos con cohetes sobre rieles puestos en práctica por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1949. Murphy formuló a su famoso enunciado diciendo: si esa persona tiene una forma de cometer un error, lo hará. Fue luego condensada a: si puede ocurrir, ocurrirá, y llamada la ley de Murphy de forma socarrona, por lo que se percibía como arrogancia por parte de Murphy. Asimismo, hay otras versiones, incluyendo a Robert Murphy, el hijo de Edward, que niegan esta versión y sostienen que la frase se originó por parte de Edward Murphy. De acuerdo con su hijo, la frase de su padre fue algo así como: si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera. Estos son algunos ejemplos de la ley de Murphy. Cuando tras años de haber guardado una cosa sin usarla, decides tirarla, no pasará más de una semana cuando la necesites. La probabilidad de que te manches comiendo es directamente proporcional a la necesidad que tengas de estar limpio. Cuando vas a un supermercado, la otra cola siempre es más rápida. Al ocupar tu computador, la ayuda de Windows nunca te ayudará. Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre, la llave estará en el bolsillo opuesto. Cuando tienes prisa, el semáforo siempre está en rojo. El bolígrafo que nunca escribe es el que está al lado del teléfono. Si sales a caminar, el autobús llegará precisamente cuando te encuentres a mitad de camino entre las dos paradas. La verdad es que la ley de Murphy viene a explicar un montón de situaciones cotidianas que le suceden a todo el mundo. Sin ir más lejos, cuando estamos apurados para ir a algún lugar, no pasa locomoción. Y cuando vas en tu automóvil y necesitas llegar rápido, todos los semáforos están en rojo. O sea, aquí viene la frase célebre: si algo puede salir mal, saldrá mal. Es cierto que tanto esta ley, como las que siguieron, con sus principios y máximas, tienen su principal explicación en la memoria selectiva que tiene el ser humano y en nuestros sesgos, como la inclinación a todo lo negativo, que nos hace temer y recordar más los sucesos que nos dañan que los positivos o neutros, y el sesgo de confirmación, que nos lleva a hacer caso solamente a los ejemplos que ratifican nuestras creencias. De esta forma nos comenzamos a despedir. Gracias por su sintonía el día de hoy y nos reencontramos la próxima semana con más Open Bar desde Iquique para Chile. Que le vaya bien.